Good evening, teacher. Hi, Gladys. Good evening. How are you? Hello, Diana. Hello there. Good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Thank you. Let's see. Vamos a ver, en su caso, chicas, ya pudieron entrar a la plataforma, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, teacher, todo bien. Ok, perfecto. También, ya descargué el manual. Sí, sí, el manual. Uh-huh. Ah, ok. Pero comprobante aún no se los han mandado, ¿verdad? ¿O sí? A mí ahora, no sé si en la mañana me lo mandaron y decía que teníamos, no sé si hasta el 27. Creo que me parece que es sábado. Teníamos hasta el sábado para enviarlo de regreso ya firmado y todo. Ah, ok. Sí, yo también hoy cambié de un solo en la tarde también. Ah, ok, perfecto. Sí, está bueno porque esa información no la sabía, pero sí, la vamos a recordar a todos para que le envíen. Y también les voy a mostrar dónde está el manual para quienes aún no lo han revisado. Pero sí, gracias. Hello, Claudia, bienvenida. Hello. Hello. Anthony, welcome, mister. Hello, good evening. Good evening. Luz Marina también, welcome. Hola, hello. Hello. Vamos a ver, Claudia y Anthony ya pudieron ingresar a la plataforma, ¿verdad? No hay ningún problema por ahí. Sí, todo bien. Okay. Todo bien. Ok, perfecto. Hello, Alba, bienvenida. Hello. Hello, 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 Cindy. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Alba y Cindy, no hay ningún problema con plataforma y ya pudieron ver el curso y todo, ¿verdad? No he ingresado todavía, teacher. Ya le confirmo. Ah, ok. Perfecto. Y Luz Marina, hello Luz Marina, ¿usted ya pudo ingresar? Teacher, sí es un problema. Ya voy a... Ah, ok, ok. ¿Me decía, Claudia? Ah, no me puedo poner los audífonos porque me hicieron una ortodoncia y cuando suena lo del oído me molesta. Oiga. Ok, ok. No, no se preocupe. Ok. Sí pude, teacher. Está okay. Todo bien. Okay, perfecto. Thank you. No problem. Adriana Michelle, hello. Good evening. Hello, Alejandra. Good evening. Brenda, hello, teacher. Good evening. Karen, Karen Sosa, good evening. Good evening. Hello. Hello, Dennis. Good evening. Good evening. Hello, Carlos Rubén. Good evening as well. Good evening. Hello, hello, Juan. I see you there. Hello. Hello, good evening. Let's see. Carla Gonzalez, good evening. Good evening, teacher. Hello. Claudia Rebecca, also good evening. Welcome to the class. Jennifer Noemi, good evening. Good evening, teacher. Hello. Vamos a ver, Katia Lisbeth. Hello, Katia. Hello, teacher. Hello. Okay, everybody, gracias por acompañarme. Thank you so much for being here. Nada más voy a esperar acá que terminen de activar el audio algunos. Ok, ahí estamos. Carlos Lemus. Hello, mister. Good evening. All right, welcome again. Ok, bienvenidos a todos y gracias por acompañarme. Ok. Antes de iniciar, bueno, igual se lo voy a recordar nuevamente hasta el final. Acá en la parte de la plataforma, en caso usted aún no esté en el grupo de WhatsApp, cuando usted ingresa a la plataforma, acá tenemos diferentes categorías en la parte de arriba. Podemos ver la parte de información del curso y ahí usted tiene los links necesarios para este módulo, ¿ok? Acá tenemos el link para esta conferencia, igual que el meeting ID y la contraseña que se utiliza para esta reunión. Acá tiene la lista en la que va a encontrar todos los videos que vamos grabando todos los días. Y también pues el link para este curso, ¿verdad? Que acá está. Bueno, creo que pensé que estaba acá el de WhatsApp, pero no está. Ok, pero bueno, anyways. Acá también tenemos las videoconferencias, ok. En esta parte de acá se van a ir actualizando las videoconferencias. Por ejemplo, acá ya está la del día de ayer, ¿ok? Y también lo podemos consultar directamente en YouTube, ¿verdad? Nada más que acá lo van ordenando dependiendo cada vez que yo termino de subir un video. Ahí más o menos tipo 5 o 4 de la mañana se termina de subir. Ya el siguiente día más o menos tipo 8 o 9. Ya más o menos por esa hora está acá el video. De lo contrario, si no está acá, pues lo puede encontrar acá en el link que está en la información del curso, ¿ok? El cual sería lista de reproducción, de YouTube, ¿ok? Entonces en esa lista usted va a encontrar los mismos videos, los va a encontrar por nombre y los va a encontrar por fecha, ¿ok? Para que sea muy fácil para usted encontrarlos. En caso quiera repasar alguna actividad o en caso quiera repasar algo que no vio por alguna emergencia que tuvo, ¿ok? Entonces ahí tenemos esa parte. También el manual lo encontramos por acá, ¿ok? Creo que ya les mandaron ahí el documento, ¿verdad? Para hacer constar de que pudieron descargar y ver el manual. Así que hay que tratar de mandarlo, según me dicen, antes del 20 o el 27 es el último día para mandarlo, ¿verdad? Así que tratemos de que ese documento esté enviado lo más pronto posible, ¿ok? Así que de igual manera se lo voy a recordar al final por los que no han venido todavía, ¿ok? Pero por los que ya estamos acá, welcome again, ¿ok? All right. El día de ayer estuvimos viendo un poco sobre transportation, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando de las diferentes maneras que nosotros utilizamos para ir a nuestro trabajo o para ir a la escuela o para ir a la university, ¿ok? Así que ahí estuvimos utilizando varias frases y luego nos enfocamos en las daily routines, que las daily routines decíamos que son también verbos, ok, y actividades que tienen un verbo y un complemento, simplemente que en este caso no nos enfocamos en cambiarlo al ING, ¿verdad? Anteriormente estuvimos practicando cómo cambiar los verbos de manera normal a ING, sin embargo el día de ahora lo vamos a usar de manera normal, ¿ok? No vamos a hacer ningún cambio, salvo un cambio que vamos a hacer más adelante, pero ya les voy a ir explicando esa parte, ¿ok? Ahorita le voy a pedir a 3 personas que me ayuden a leer todas las frases, ¿ok? Le voy a decir a una persona que me lea in the morning, otra persona que me lea in the afternoon y otra persona que me diga at night, ¿ok? Solo para ver si nos acordamos de la pronunciation, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Empiezo con... vamos a ver, Anthony, ¿me puede leer, please? In the morning. Uh-huh. Solo wake las up, frases. Ajá. Get up, take a shower, get dressed, brush my teeth, have breakfast, go to school, work, university, start work at. Excellent, okay. Thank you. Acá tenemos la palabra vestirse. En ese caso, permítanme, solo voy a sacar por acá el puntero. En este caso, vestirse sería get dressed. ¿Ok? Get dressed. Ajá. Ahí tenemos esa parte. ¿Ok? Vamos con la siguiente. In the afternoon. ¿Ok? In the afternoon. Vamos a ver. Vamos a decir a Karen Sosa. Vamos a ver, Karen. In the afternoon, please. Have lunch, do my homework, take a break, finish work, school, go back home, arrive home, watch TV. Excellent. Thank you so much. Nice. Y finalizamos con at night, ¿ok? At night. Vamos a ver, le voy a preguntar a... vamos a ver, Carlos Antonio Lemus, creo que, ¿verdad? Sí, Lemus, por favor, at night. Have dinner, read a book, watch series, finish work or school, brush my teeth. Y finalmente tenemos ahí go to bed. Ajá. Es que sí, no lo veo. Ah, ok, ok. Go to bed, ok. Excellent, ok. Entonces ahí tenemos algunas de las actividades. Ahora voy a elegir a alguien por acá y usted me dice a qué horas hace cualquiera de las, que pueden cualquiera de las tres, ok. Por ejemplo, I have breakfast at 8 a.m. and I go to bed at 11 p.m. ¿Ok? Así que usted elige de cualquiera de los tres tiempos, ¿ok? Ahí elija una actividad, mejor dicho, dos actividades en total. Solo me va a decir dos oraciones, ¿ok? Y me dice la hora en lo que la realiza, ¿ok? Empiezo con Andrea Beatriz. Vamos a ver, Andrea. Recordemos que vamos a utilizar I, ¿ok? Y luego... decimos lo siguiente, ¿verdad? I read a book at 1 a.m. Okay. And at 3 a.m. Ok, perfecto. Ok. Let's see, vamos a ver. Katia Lisbeth, tell me two sentences, please. I have lunch at 2 p.m. I take a shower at 9 p.m. Okay, perfect. Let's see. Cesar Montano, tell me two sentences, please. I watch series at 7 p.m. and I go to bed at 12 p.m. 12 a.m. 12 a.m. Uh-huh. Excellent. Okay, thank you. Let's see. Andrea Michel, tell me two sentences. I have lunch at 12 o'clock and I go to bed at 11 p.m. Okay, excellent. Thank you. Y finalizo con Carla Gonzalez. Tell me two sentences, please. I wake up, say 6 a.m. and watch series 8 p.m. Ok, perfect. Thank you so much, ok. Entonces ahí tenemos, ok, recordemos que todas estas son verbos y son actividades, ok, que incluyen un verbo y un complemento, ¿verdad? Nada más que acá estamos diciendo I y decimos la hora en la que la realizamos, ya que a la larga se convierte en una rutina nuestra, ok. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Más adelante los vamos a volver a practicar, ¿ok? Pero es importante que siempre pasemos repasando estos verbos, ¿ok? Para que no se nos olvide la pronunciation y también cómo utilizarlos. Hablando de cómo utilizarlos, el día de ahora vamos a enfocarnos en hacer oraciones afirmativas utilizando el simple present, es decir, el presente simple, ¿ok? Quieras o no, ok, aunque no nos hayamos dado cuenta, ahorita ustedes acaban de hacer oraciones afirmativas, ok. Utilizamos I, utilizamos una actividad de la que teníamos en la daily routine, pusimos un complemento y dijimos una hora, ¿verdad? En ese caso estamos diciendo una oración completa, así que estamos utilizando oraciones afirmativas, ¿ok? Así que aunque no lo hubiésemos pensado, aunque no hubiéramos visto la estructura, ya estábamos utilizando esa estructura, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo una oración. I work in Costa Rica, ¿ok? Si se fija, en este caso no utilizo am, is, or are, ¿verdad? Ya que no estoy utilizando el ing, sino que únicamente utilizo el sujeto, luego el verbo de la actividad y finalmente un complemento, ¿ok? Ahí estuvieron hablando ustedes, ¿verdad? I watch TV, I take a shower, I go to bed, ¿ok? Por lo tanto, en ese tema no vamos a utilizar am, is, and are, ¿ok? También lo puedo hacer con otros sujetos, por ejemplo, you. You walk to your house every day, ¿ok? El verbo sería walk, ¿ok? Que lo estuvimos practicando el día de ayer, ¿ok? You walk to your house every day. Y finalmente, we eat pupusas every morning, ¿ok? We eat pupusas every morning. Se recuerda que en el módulo pasado vimos los sujetos, ¿verdad? Y estuvimos practicando ahí bastante a ver si lográbamos identificar cuál era con am, cuál era con is y cuál era con are. Pero en este caso, para las oraciones en simple present, no utilizamos esas tres palabras, ¿ok? Esos tres verbos, ya que utilizamos únicamente el verbo de la acción, ¿ok? We eat pupusas every morning, ¿ok? Así que ahí tenemos tres ejemplos. Bueno, tengo otro, me hace falta uno. They use public transportation, ¿ok? They use public transportation. Y usted me preguntará, teacher, ¿y dónde está he? She and it, ¿verdad? Porque si se fija, acá he hecho, acá le puse ejemplos utilizando I, you, we, and they. Pero ¿qué pasó con he, she, and it? Ah, he, she, and it son un caso bien especial en este caso, en esta estructura, ya que vamos a cambiar por ahí una serie de cosas a la hora de escribir el verbo. Si se fija, acá los verbos que están en celeste, no los cambiamos. Es decir, no tienen ningún cambio, sino que están así como los vimos cuando vimos el vocabulario, ¿verdad? Walk, use, eat, work. ¿Ok? No tiene ningún cambio. Entonces, ¿qué va a pasar con he, she, and it? Sí va a cambiar, ¿ok? Esos verbos van a cambiar. ¿Por qué? Porque al he, al she y al it los conocemos como tercera persona, ¿ok? Los conocemos como tercera persona y cuando hablamos y cuando utilizamos únicamente he, she, and it, los verbos van a tener un pequeño cambio. ¿Y cuál va a ser ese pequeño cambio? En la mayoría de verbos vamos a agregar la letra S al verbo, ¿ok? Es parte de la gramática y parte de la estructura que tenemos que respetar cuando tengamos esa estructura, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo tres oraciones. Si se fija, el verbo principal sería work, ask, y start, ¿verdad? Que ya lo vimos el día de ayer. Sin embargo, como estoy hablando de he, she, and it, tengo que agregarle una S al verbo. Entonces, no voy a decir she works in Costa Rica. No, tendría que decir she works in Costa Rica. No voy a decir he asks for a ride. No, he asks for a ride. It start, no, it start, no, it starts at 8 a.m., ¿ok? Cuando tengamos he, she, and it, tenemos que agregarle una S al verbo, porque es parte de la tercera persona, ¿ok? Entonces, de eso se trata el simple present, ¿ok? Estamos diciendo actividades que cualquiera de esas personas, ya sea él, ella o eso, hace diariamente, ¿ok? O algo real sobre ello, ¿verdad? Acuérdense que esas son las dos definiciones que tenemos de the simple present, ¿ok? Así que acá tenemos nada más unos pequeños ejemplos de cómo los verbos van a cambiar únicamente, una vez más lo repito, he, she, and it, ¿ok? He, she, and it. Vamos a ver otro tipo de reglas que van a aplicar para he, she, and it únicamente, ¿ok? Recuerde, solo para he, para she y para it. ¿Qué va a pasar con I? Pues con I escribo el verbo normal, ahí no tengo que respetar ninguna regla. Con you tampoco, ¿ok? Ahí no se ven involucradas estas reglas. Con they tampoco. Únicamente he, she, and it, ¿ok? Primero, a la mayoría de verbos que tenemos en English se les puede agregar ese sin ningún problema, ¿ok? Por ejemplo, tenemos works, plays, sings, que sería cantar, walks, cuts, cortar, dances, rights, ¿ok? Recuerde, únicamente le agrego S cuando sea he, she or it, ¿verdad? Algunos otros verbos, ¿ok? Ah, bueno, acá tengo algunos ejemplos, ¿ok? Emily works downtown. She walks to her job. The teacher sends a message, ¿ok? Ahí tengo algunos ejemplos utilizando esa regla que es muy fácil, ¿ok? A la mayoría le ponemos S, ¿ok? A la mayoría le ponemos S, all right? Por acá tengo otra. You drive your car to your house. ¿Por qué no cambié el verbo acá? ¿Quién me explica? Uh-huh. Porque es you y es en primera persona. No sé. Ajá, es you, ¿verdad? Únicamente voy a cambiar el verbo cuando sea he, she or it, ¿verdad? En este caso, como estoy utilizando you, no cambio el verbo, ¿verdad? Es decir, no le agrego ese. Uh-huh, no le agrego ese. Por acá tengo dos reglas más que tenemos que ver antes de ver el primer ejercicio, ¿ok? Cuando el verbo termina en cualquiera de estas letras, ¿ok? Si el verbo termina en cualquiera de esas letras, no voy a agregar únicamente S, sino que ES, ¿ok? Eso es muy importante para este tipo de estructura, ¿ok? Cuando el verbo principal finalice con cualquiera de estas letras, ¿ok? Por ejemplo, una que vimos hace poquito que termina con CH, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Ajá. Hay un verbo watch. Excelente, watch, ¿ok? Watch TV, ¿verdad? Watch TV. Entonces, cuando hable de que él ve televisión, no voy a decir he watch TV, sino que he watches, ¿ok? Ya que tengo que poner ES, ¿ok? Tengo que poner ES. Entonces, acá tengo algunos de los verbos más conocidos, ¿ok? Que finalizan con cualquiera de estas letras y no voy a agregar solamente eso, sino que ES, ¿ok? Por ejemplo, finish, terminar, finishes. Wash, que es lavar, washes. Watch, que me lo dijeron hace poquito, watches. Teach, que sería enseñar, teaches. Y go, que sería ir, goes, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir I go to the supermarket. Pero si su papá es el que va al supermercado, tendría que decir my father goes to the supermarket, ¿ok? Ya que estamos hablando de él. Entonces, esto de cambiar el verbo, recuerde, solamente es para he, she, and it. Y acá tenemos otra. Cuando el verbo termina con Y. ¿Qué va a pasar cuando el verbo termine con Y? En ese caso, elimino la letra Y y escribo IES, ¿ok? Por ejemplo, study, studies. Cry, cries. Fly, flies. Estudiar, llorar y volar. ¿Ok? Cry, cries. Fly, flies. ¿Ok? Ahí tenemos algunos de los verbos más comunes que terminan con Y en ese caso sustituyo la Y por una I y luego pongo ES. Y por último, tengo un verbo que es muy especial, ya que este verbo va a cambiar un poquito a la hora de utilizarlo con he, she, and it. El verbo sería have, ¿ok? Si no lo alcanza a ver por ahí, esto hasta el final. Es el verbo tener, have, ¿ok? Este verbo have va a cambiar a has, ¿ok? Has. Se lo voy a escribir en el chat porque creo que algunos no lo alcanzan a ver. Vamos a ver. El verbo principal sería have. Y para la tercera persona cambiaría a has, ¿ok? Has. Es decir, que no voy a poner haves, ¿ok? Ajá. Eso no existe, ¿ok? Ahí tendría que cambiarlo por has, ¿ok? Has. Eso sería tener, ¿ok? Es el único verbo que cambia casi que completamente, ¿ok? Pero ya los demás o le agrego S o si esa termina en cualquiera de esas letras, pues ya yo veo cómo lo cambio, ¿ok? Así que vamos a hacer una práctica ahorita en la que vamos a tener una serie de oraciones y le voy a pedir acá a algunos de ustedes que me ayuden a completar las oraciones. Recuerde, si el verbo que hace falta está utilizando un sujeto que sea he, she or it, eso quiere decir que vamos a cambiar el verbo. De lo contrario, no, ¿verdad? El verbo queda igualito tal y como está, ¿ok? Así que vamos a ver. Vamos a hacer el exercise right now. Creo que con esto va a quedar muy, muy claro cómo utilizamos esta estructura, ¿ok? Entonces veamos todas las oraciones y al final tenemos por ahí un signo, tenemos un verbo entre paréntesis, ¿ok? Ese es el verbo el que tenemos que analizar si lo cambiamos o no, ¿ok? Ese es el verbo que vamos a analizar si lo cambiamos o no. Así que cuando diga su nombre, usted me va a decir la oración completa y de una sola vez me va a decir si cambio o no cambio el verbo, ¿ok? Es decir, si lo tengo que cambiar, me lo dice ya cambiado. No me lo diga en presente. Perdón, no me lo diga normal, sino que dígamelo ya cambiado. ¿Ok? Por ejemplo, el 1. ¿Qué creen? ¿Cambio o no cambio el verbo? Ajá. Sí, cambia. Sí, cambia, ¿verdad? Exacto, porque estoy utilizando he. Entonces, cuando usted me diga la oración, me tiene que decir, he plays soccer at night. ¿Ok? He plays soccer at night. ¿Por qué? Porque ahí estoy utilizando ya sea he, she, or it, ¿verdad? Ahora, si no cambia, pues no le agregué ese, ¿verdad? Porque ahí vamos a hacerlo únicamente con los verbos que se pueden cambiar, ¿all right? Entonces, empiezo con la oración número 2. Vamos a ver. Gladys, vamos a ver, Gladys. Tell me the sentence, please. I live in the suburbs with my family. Excellent. I live in the suburbs with my family. Excelente. Ok, no lo cambio porque estoy utilizando I, ¿verdad? Excellent. Vamos a ver. Voy con Alejandra. Number 3. We eat pupusas in the morning. Excellent. We eat pupusas in the morning. En ese caso no lo cambio porque estoy utilizando we, ¿verdad? Vamos a ver. Jennifer Noemi, number 4. It finished at 5 p.m. Ok. ¿Lo cambio o no lo cambio? What do you think? Sí, le agrega S. Excelente. Ok. Ahí sería finishes. Ajá. It finishes at 5 p.m. Excelente. Ok. Estoy utilizando it, por lo tanto, tengo que cambiar el verbo, ¿verdad? Vamos a ver. Dennis, number 5. Dennis Rodríguez. She's in the hospital. She's a nurse. She is a nurse. Ajá. She is a nurse, ¿ok? Entonces ahí tenemos she works in a hospital, ¿verdad? Cambiamos porque estamos utilizando she, ¿ok? Excellent. Vamos a ver. Thank you, Dennis. Vamos a ver. Claudia Rebecca, number 6. You walk to school every day. Excellent. You walk to school every day, ¿ok? Excellent. Vamos a ver. Claudia Lizette, number 7. I have a house in the town, downtown. Okay. Downtown. Downtown. Uh-huh. I have a house in downtown. Okay. Excellent. I have a house in downtown. Okay. Nice. En ese caso no lo cambia, ¿verdad? Vamos a ver. Brenda Suhey, number 8. He goes to the supermarket. Excellent. He goes to the supermarket. Excellent. Ok. Entonces ahí sí lo cambio, ¿verdad? Ya que estamos hablando de he, she, or it. Vamos a ver. 9 tiene doble premio. Ok. Vamos a ver. Vamos a preguntar a... Vamos a ver, Luis Alberto. Number 9. She cries when she watches a sad movie. Excellent. Okay. She cries when she watches a sad movie. Excellent. Okay. Ella llora cuando ve películas tristes. Okay. She cries when she watches a sad movie. Okay. Excellent. Vamos con number 10. Vamos a ver. Number 10, Luz Marina, number 10. They studying Frey in an academy. Ok, ¿cambio o no cambio el verbo? No, así queda, studying. Okay, excellent. They study French in an academy. Excellent. Vamos a ver, Carlos Rubén, number 11. Bueno, usted diga girlfriend. My girlfriend have a nice car. Ok, ¿cambio o no cambio el verbo? No estoy muy seguro. Pero creo que no. Ah, vamos a ver, si sustituimos girlfriend por un sujeto, ¿cuál sería? Sí. Ajá, sería por she. Entonces, ¿lo cambiamos o no? Ajá. Sí. Ajá. Sí. ¿Cuál sería entonces? She has. Ajá, excellent, ok. En ese caso, my boyfriend o my girlfriend has a nice car, ok. Porque estamos hablando de él o de ella, ¿verdad? Bueno, en este caso es él, pero el que usted dijo era ella, ok. Por lo tanto, aunque tengamos acá un nombre o el nombre de una persona, siempre tenemos que hacer el cambio, ¿verdad? Porque podemos sustituir esta palabra por un sujeto. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Que logramos o que logremos cambiar la palabra por un sujeto para hacer la conversión, ¿ok? Para ver cuál sería el mejor verbo, si lo dejamos normal o si le agregamos ese, ¿ok? Vamos a ver, number 12. Number 12, I'm going to ask, let's see, Katia Lisbeth, number 11, sorry, number 12, número 12, my mother. My mother uses public transportation. No estoy segura si se le pone la S al final. Y si se le pone, no sé cómo se pronuncia. Ok, primero analicemos. My mother. ¿Será que puedo cambiar my mother por un sujeto? Si sustituyo my mother por un sujeto, ¿cuál sería? Ajá. Creo que seguiré. Ajá, ¿cuál? She. She, ajá. Sería she. Entonces, por lo tanto, aunque no esté utilizando la palabra she como tal, my mother pertenece a she, ¿ok? Por lo tanto, tendría que cambiar el verbo, ¿verdad? En ese caso sería uses. Ajá. Uses. Ajá. My mother uses public transportation, ¿ok? My mother uses public transportation. Vamos a ver, Cindy, number 13. Okay, my sister and my brother take a taxi every Saturday. Creo Excellent. Que no sí. alcanza a leer, pero creo que es Saturday. Okay, sí, this is Saturday, okay? My sister and my brother. Entonces usted me dice que no lo cambie, ¿verdad? No, porque es they. Ah, excelente, Ajá. ok. Ahí no tenemos solo a mi brother, ni tampoco a my sister, sino que están los dos, ¿verdad? Serían ellos, por lo tanto, en ese caso no cambió el verbo, ok. Porque estoy sustituyéndolo por un sujeto que en este caso sería they, ok. Por lo tanto, no va a cambiar, ok. Y 14, ¿alguien alcanza a ver la 14? No sé si... Yes. Ok. Yes. Quiero ver, entonces le voy a pedir a... Diana, ¿alcanzó a ver a la 14? Sí, teacher. Ok, ajá. Apagó el micrófono, Diana. Ahora creo que no, es que no sé si estaba en pantalla completa al inicio. Ah, okay. sí me acuerdo que decía, the teacher does his homework, me parece. Ajá, sí. Ah, pues sí, ahora sí. The teacher does his homework. Ok, the teacher does his homework. Excelente, ok. Ahí ya lo tenemos, ok. The teacher does, ¿verdad? Porque el verbo sería do, y como the teacher es tercera persona, ok. En ese caso tengo que agregarle ES, ¿verdad? Does, ok. Excellent, all right. Entonces, así es como funciona el simple present, ¿verdad? Dos puntos muy importantes. Si se fija, no estamos utilizando am, ni is, ni are, ¿verdad? No estamos utilizando ninguno de esos. Punto número 2, no estamos utilizando ING, ¿ok? Ya que esas son actividades que no estamos haciendo en el momento, sino que es información real nuestra o está hablando de nuestras rutinas, ¿ok? Por lo tanto, no utilizamos el ING, ¿ok? Utilizamos el verbo de manera normal, a no ser que sea he, she or it, que le agregamos la letra S, ¿verdad? De eso se trata el simple present, all right? ¿Alguna duda hasta acá? Antes de ver la siguiente parte. Con el verbo buy, de comprar sería buys. Buys solamente con S. Ajá. El único detalle en ese caso de no ponerle IES es que antes de la Y tenemos una vocal, igual que play. Ajá. Antes de la Y tenemos una vocal. Entonces, cuando tenemos vocales antes de la Y, no podemos hacer eso. Diferente es cuando tenemos cry, ¿verdad? Que antes de la Y tenemos una consonante, que sería la R. En ese caso sí podemos hacer eso. Pero en el caso de comprar, que sería buy, ahí no podemos hacer eso, solamente agregamos eso. ¿Ok? Buys. Buys. All right. ¿Alguna otra duda? No. All right. Entonces vamos a ver entonces ahora la parte negativa. ¿Ok? Ah, ok. Perfecto. Bueno, eso ya lo hicimos la clase anterior. Pero ahora lo vamos a hacer con familiares. ¿Ok? Lo que quiero que haga es lo siguiente. Va a escribir 4 oraciones. ¿Ok? Y ahora sí ya vamos a poder hablar cómo un familiar llega a su trabajo. ¿Ok? Por lo menos en este caso, cuando usted hablaba del suyo, ¿verdad? No hacíamos ningún cambio porque estaba hablando de usted. Pero ahora va a poder hablar de cómo un familiar o varios familiares llegan a su trabajo, ¿ok? Por ejemplo, yo empiezo, I drive to work, ¿ok? Ahí no cambio nada porque estoy hablando de mi manera de llegar al trabajo o a la escuela o a la universidad, ¿ok? Luego voy a seleccionar, ¿ok? Aquí dice classmates, pero vamos a hacer con las familiares para hacerlo más fácil, ok, más rápido. Elija 2 o 3 familiares y díganos cómo esas personas llegan al trabajo o a la escuela, ok. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, yo empiezo, puedo decir my sister takes the minibus to the university, my father rides a bike, ok, to work, and my mother drives a car to work, ok. Recuerde las maneras de transporte que vimos el día de ayer, y al verbo principal de esa manera de transporte le vamos a agregar la S, ¿ok? Porque ya no vamos a estar hablando de nosotros, sino que de un familiar, ¿ok? Le voy a dar un minuto. En total va a escribir de 3 a 4 oraciones, ¿ok? Primero que sea la suya, su manera de cómo llega al trabajo, y luego la de 2 o 3 familiares, ¿ok? Si se fija en mi caso, de la 2 hasta la 4 le agregué S, ¿verdad? Porque estoy hablando de 3 personas que serían personas en tercera persona, ¿ok? Así que vamos a hacer eso rapidito. Recordemos las diferentes maneras que tenemos para hablar del transporte, ¿ok? Lo que nosotros utilizamos para llegar a nuestro trabajo, o para la escuela, o para la university. Okay, a few seconds more. Recuerde que la primera va a ser la suya, cómo llega a su trabajo o a su escuela o su universidad. Y luego nos enfocamos en 2 o 3 familiares, teniendo cuidado de que cambiamos el verbo, ¿verdad? Ya que estamos utilizando third person. Third person, ok. All right, vamos a ver entonces. Give me a second. All right. Entonces vamos a ir a los grupos pequeños rapidito, ok, solo para compartir nuestras oraciones, tomamos turnos, ok, para que cada uno lea sus oraciones, tratemos de ayudar a nuestros compañeros, ok, ayudándole con la pronunciación o para ver si cambió o no cambió el verbo, ¿verdad? Para que lo podamos hacer y que todos podamos aprender de todos, ok, así que vamos a tener 3 minutitos solo para compartir las oraciones y luego regresamos al grupo principal, ok. Así que aquí vamos en 3, 2, 1. Si quiere empiezo yo. Está bien. La primera, I take the bus to work. And my mother asks for a ride to work. My father drives a car to work. And my sister rides a bike to school. Excellent. Thank you. Let me also, my mom drives to work. My sister takes the bus to university. Drive to work. My father goes to work. My brother asks for the work. Andrea drives the bus to work every day. Okay, Alba, ¿puedes repetir la suya nuevamente? Andrew drives to work. En ese caso creo que está usando am. Ajá. Y el am no se usa. Ajá. No, en ese caso no se utiliza ni am, ni is, ni are, sino que solamente el verbo. Ajá. Sería I drive to work. Ajá, excelente, ahí sí. Uh-huh. Okay. Excelente. All right. My father works to work. Uh-huh. Uh-huh. Maria asked for a ride to work. Uh-huh. Excellent. Gerardo takes the bus to work every day. Uh-huh. Excellent, ahí sí. Nice. Vamos a ver, ¿quién sigue? I take the bus. Puse el otro complemento, pero... Hello. Vamos a ver, ¿quién está leyendo ahorita? ¿O quién va? Yo acabo de terminar. Ah, ok, ok. ¿Quién sigue? Who's next? Ya terminamos, la repetimos. Ah, ya las terminaron. Ok, ok. No. Eso es nada más para una pequeña práctica y vamos a regresar al grupo principal. Antes de eso, no sé si tienen alguna duda con algún verbo o algo. Sí, yo, teacher, siempre es necesario poner el complemento, pues, digamos. Si digo que voy manejando, digo el que voy manejando. Sí, I drive, ajá, puedes decir I drive to work, ajá, no hay ningún problema, manejo al trabajo, pero siempre es bueno decir el que, I drive a car, o quién sabe qué bueno es manejo un microbús, ¿verdad? Al trabajo, I drive a minibus to work, ajá, o sea, cada quien es diferente, ¿verdad? Entonces, sí, y si no, pues usted dice I drive to work, no hay ningún problema. All right. Excelente, thank you. Vamos entonces a regresar al grupo principal. Thank you. All right, welcome back. Vamos a ver. Vamos a esperar a que terminen de ingresar todos. Ok, creo que ya estuvo. Excelente. All right, entonces ahí teníamos una pequeña práctica, ¿verdad? De la parte afirmativa. Ya vimos que lo podemos utilizar con rutinas, así como lo vimos en el ejercicio que teníamos por ahí. O también lo podemos utilizar para transporte, ¿verdad? La cosa es que cada vez que utilicemos he, she, or it de manera en presente, siempre tenemos que estar pendientes de cambiar cualquiera de esos verbos, ¿verdad? Y agregarle la S correspondiente, únicamente para he, she, or it, ¿ok? All right, entonces sigamos. Vamos ahora con the negative sentences, ¿ok? Negative sentences. Para las negative sentences, hay un elemento extra que vamos a incluir. ¿Se acuerda que cuando vimos oraciones con am, is, and are, utilizábamos el not, ¿verdad? Y lo podíamos combinar. Por ejemplo, is not era isn't. Y are not era aren't, ¿verdad? Esos eran los verbos que habíamos aprendido en aquel entonces. Sin embargo, ahorita ya no vamos a utilizar nuevamente, como les repito, no vamos a utilizar ni am, ni is, ni are, sino que vamos a utilizar un verbo diferente. Para la negativa, vamos a utilizar, en el caso de I, you, we, and they, vamos a utilizar don't, ¿ok? Don't, o que sería de manera completa, do not, ¿ok? Do not. ¿Ok? Ya vamos a ver en qué posición lo vamos a poner, ¿ok? Pero esa sería como la palabra que vamos a utilizar. En lugar de isn't o aren't, en este caso vamos a utilizar don't, ¿ok? Don't. En el caso de he, she, and it, de manera negativa, vamos a utilizar does not, ¿ok? Eso sería como el verbo, así entre comillas, el verbo que vamos a utilizar. Y luego utilizamos el doesn't. Estos no son verbos como tal, sino que se le llama auxiliares, ¿ok? Auxiliares, así se le llaman a ese tipo de verbos, ¿ok? Auxiliares. Y ahorita vamos a ver qué o cuál es la función o cuál es la posición que tienen dentro de la oración. Cuando hacemos una oración negativa, normalmente esta sería la estructura que va a llevar. Vamos a tener el sujeto. Luego, depende del sujeto, vamos a utilizar don't o doesn't, ¿ok? Como estamos escribiendo oraciones negativas. Luego el verbo y finalmente el complemento, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo ahorita utilizando ya sea I, you, we or they. Cualquiera de los cuatro, usted tómelo y lo ponemos para la oración. Ahorita voy a utilizar you. You work in a restaurant, ¿ok? Tú trabajas en un restaurante, ¿verdad? You work in a restaurant. Ahora, ¿qué pasa si esa oración es negativa? Es decir, que él no trabaja en el restaurante. Ah, you don't work in a restaurant, ¿ok? Esa sería la oración negativa de la que tengo arriba, ¿ok? You work in a restaurant, affirmative. You don't work in a restaurant, negativo, ¿ok? Si se fija, es muy similar al isn't y al aren't, ¿verdad? Nada más que en ese caso, para nada que vamos a utilizar cualquiera de esos, sino que vamos a utilizar ya sea don't o doesn't, ¿ok? Don't or doesn't, all right? Vamos ahora con el otro ejemplo. She plays the piano. Voy a utilizar she. She plays the piano. Ahora la negativa dice she doesn't play the piano. ¿Qué ven diferente de lo de arriba con lo de abajo? El doesn't. El doesn't, ajá. Aparte del doesn't, ¿qué otra diferencia hay? Cuando es negativo, al verbo se le quita la S. Ah, excelente. Cuando es negativo, al verbo le quito la S, ¿ok? Entonces ese es un detalle muy importante con las oraciones negativas. Eso quiere decir que voy a cambiar el verbo solo con oraciones afirmativas. Con las negativas, no, ¿ok? Con las negativas, ahí me olvido de que, y si tengo que poner S o ES, ¿ok? Ahí me olvido de todo eso, ¿ok? Voy a cambiar el verbo únicamente en afirmativo y negativo. Perdón, voy a cambiar el verbo únicamente en afirmativo, ¿ok? En negativo no, en negativo tengo que utilizar doesn't, ¿ok? Doesn't. Así que, una vez más, para I, you, we, and they, la parte negativa sería don't y el verbo, ¿verdad? Y para he, she, and it, utilizo doesn't y el verbo no lo cambio, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando doesn't, ¿ok? Y como recordamos que el doesn't tiene como nombre auxiliar, Es decir, que me está ayudando a que yo ya no cambie el verbo, ¿ok? Sino que le deje así como es, ¿ok? Así normalito, sin ningún cambio, sin S, ¿ok? Porque la letra S únicamente la voy a utilizar en afirmativo, ¿ok? Only in affirmative, ¿ok? Nuevamente, vamos a hacer otra práctica. En este caso, estoy utilizando los mismos verbos que utilicé anteriormente, nada más que ahora tengo que analizar si voy a utilizar don't o doesn't, ¿ok? Y los verbos no van a cambiar, ¿ok? Acordémonos de eso, los verbos no van a cambiar para nada, ¿ok? Empezamos con la número 1, siempre la vamos a hacer juntos, ¿ok? ¿Qué creen? La número 1, don't o doesn't? Doesn't. Okay. Doesn't, ok. Entonces cuando usted me lea la oración me va a tener que decir toda la oración completa. He doesn't play soccer at night, ok. Recuerde que el verbo no lo cambiamos, ¿verdad? Porque ya estamos utilizando doesn't. Empezamos entonces con la número 2. Vamos a ver. Claudia Beatriz, número 2. I don't in the suburbs with my family. Excellent, okay. I don't live in the suburbs with my family, ¿verdad? I don't live in the suburbs. Vamos a ver, Claudia Rebecca, number 3. We don't eat pupusas in the morning. Excellent. We don't eat pupusas in the morning. Excellent. Okay. We don't eat pupusas in the morning. Vamos a ver, Luis Alberto, number 4. It doesn't finish at 5 p.m. Okay, perfect. It doesn't finish at 5 p.m. Excellent. Vamos a ver, Alba, number 5. Solo léamela hasta el primer punto, porque la otra, el complemento no tiene sentido. Solo léalo hasta acá, hasta hospital. Ok. She doesn't work in a hospital. Excellent, ok, hasta ahí. She doesn't work in a hospital, ok. De ahí le puse she is a nurse, pero no tiene sentido, ¿verdad? Porque es enfermera, pero no trabaja en el hospital. Como que es un poco redundante, ¿verdad? Pero, un pequeño error, ok. She doesn't work in a hospital, ok. Perfect. Vamos a ver, number 6. Number 6, vamos con, quiero ver. Anthony, number 6. You don't walk to school every day. Okay, you don't walk to school every day. Perfect. Vamos a ver. Carla Gonzalez, number 7. I don't have a house in downtown. Excellent. I don't have a house in downtown. Adriana Michelle, number 8. He doesn't go to the supermarket. Okay, excellent. He doesn't go to the supermarket. Okay, excellent. Okay. Bueno, la número 9 también me equivoqué ahí, solo lo cambié a negativo. Ok. Pero igual no tendría sentido si cambiamos los dos, pero ahorita solo por practicar vamos a cambiar los dos verbos. Ok. Pero en contexto la oración es incorrecta. Ok. Pero solo por practicar cambiar, a ver si ponemos don't o doesn't. Vamos a ver, Carlos Rubén. She doesn't cry when she doesn't watch a sad movie. Ok, perfect. Ok. En realidad la oración está mal formulada, pero solo por practicar el don't y el doesn't lo vamos a hacer. Ok, pero sí, ahí tuve un pequeño error. Vamos a ver, number 10, Carlos Lemus. They don't study French in academy. Ok, they don't study French in an academy. Vamos a ver, aquí más tengo por acá abajo. Alexander. Let's see, Alexander. 11. My girlfriend. Digo. Ajá, cabal, exacto. My girlfriend doesn't use public transport. Ah, no. My girlfriend doesn't have a nice car. Excellent. Okay, my girlfriend doesn't have a nice car. Excellent. Vamos a ver, Andrea Beatriz, number 12. My mother doesn't use public transportation. Excellent. My mother doesn't use public transportation. Excellent. Vamos a ver, number 13, Katia Lisbeth, 13. My sister and my brother doesn't take a taxi every Saturday. Saturday. Okay, excellent. Vamos a ver, ¿será doesn't o don't? Don't. Don't, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos personas. No es solo mi hermana ni mi no es solo mi hermana o solo mi hermano, sino que son ellos. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que utilizar don't. Tengo que utilizar don't. Y vamos a ver, y ahí tengo la última, en el caso de algunos que no la vean, dice, the teacher doesn't do his homework. Ok, el teacher no hace su tarea. Ok, así que ahí tenemos ese ejemplo. All right. Excellent. Entonces, vamos a ver, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta con la parte negative? No. All right, excellent. Entonces vamos a un pequeño ejercicio, ¿ok? Le voy a dar un minuto para que analice cada una de esas oraciones y encuentre el error, ¿ok? Y quiero que lo corrija y luego vamos a ir uno por uno, ¿ok? Le voy a preguntar acá a uno por uno que me diga cuál es el error en cada una de esas oraciones, ¿ok? Así que todo el mundo apagamos el micrófono ahorita, analícelos, ¿ok? Y vea cuál es el error en cada oración. Todas las oraciones tienen un error, ¿ok? Toditas tienen un error. Así que veámoslas, analicémoslas y encontremos el error. Todas tienen un error, ¿ok? Recuerda que estamos viendo oraciones afirmativas y negativas. Identifique el error. Y me dice por qué, ¿verdad? No solamente de encontrar el error, porque yo creo que es este, teacher, no, ¿ok? Tiene que tener una explicación. Todas tienen un mistake. Toditas. No hay ninguna que no tenga. Ya les voy a empezar a preguntar uno por uno. All right. Un par de segunditos más. Vamos a hacer los que podamos porque ya casi se nos va acabando el tiempo. Vamos a llegar hasta probablemente Mariana o Wii, ¿ok? Porque tengo que explicarles el ejercicio que tenemos por ahí y aparte de recordarles de un par de información, ¿ok? All right. Empiezo. La primera dice, I play soccer with my brother. Vamos a ver, Brenda, ¿cuál cree que es el error, Brenda? Se le agregó la S y no debería de llevar. Ah, ok, excelente. Ok, le agregamos la S y no tendría que llevarla porque estamos hablando de I, ¿verdad? Entonces tendría que ser I play soccer, ok, I play soccer. Vamos a ver, number 2, Dennis Lue. Vamos a ver, Dennis, ¿qué cree? El here no tendría que llevarlo. El here no tendría que llevarlo. En realidad sí tendría que llevarlo. Sí tendría que llevarlo. I should does her homework at home. Ah, okay, she does her homework at home. Ahí sí, okay. Así es. Ajá. Tenemos que ponerle la E y la S, ¿verdad? Porque es un verbo que está en tercera persona. Es decir, estamos utilizando she, ¿verdad? Por lo tanto, el verbo tiene que cambiar. ¿Ok? Vamos a ver, Karen, no sé si quiere participar o tiene una duda. Participate. Ok, let's see. Vamos a ver, my brother doesn't play the guitar. ¿Qué cree que sería el error en ese caso? My brother doesn't play. Pues yo la... Está bien. Ajá, yo la veo bien. Es la única que no tiene error. Si tiene error, tiene. Creo que no lleva el guitar. Falta la S, la play. Play sería teacher porque en vez de play es place. Vaya, pero en ese caso es negativa. Entonces a la negativa. Creo que el de teacher porque sería my brother doesn't play guitar. No, también eso está correcto. El apóstrofe. No. My brother. ¿Qué tiene de malo my brother? Yo la veo bien. My brother does plays the guitar. No. El doesn't está bien. ¿Se rinden? Yes. Ok, todavía creo que no nos hemos acostumbrado a eso, por eso creo que no lo lograron identificar. Tayuca. Ah. Así es, no nos hemos acostumbrado todavía a usar el punto al final de la oración. Ajá. Si bueno, siguen, todos tienen menos eso, ¿verdad? Entonces, igual, acuérdense que hasta por eso nos puede salir mal una respuesta en la plataforma, ¿ok? Así que es muy importante siempre, ¿ok? Poner el punto. Y si no le ha puesto punto a las oraciones ahorita, las que he escrito, pónganlas, ¿ok? Ya que es un punto bastante, bastante importante, ¿ok? Y terminamos con Mariana. Vamos a ver, le pregunto a... Vamos a ver, Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. What do you think? Mariana, Roxana, drive to work. Excellent, ok. Ahí solo tendría que ser drive porque estoy hablando de ellas, ¿verdad? Mariana y Roxana, ok. Excellent, ok, nice. Las otras las vamos a hacer el día martes de Pascua, ok, hasta que nos volvamos a ver. Y ya con eso, pues creo que podemos empezar a hacer el primer ejercicio, ¿ok? Que de hecho es muy, muy fácil. Ya que vimos la parte afirmativa y negativa, podemos hacer este primer ejercicio de la plataforma, ¿ok? Ya logramos identificar cuándo cambiamos el verbo y cuándo no. Así que podemos realizar el ejercicio 1.4, ¿ok? Dice, completa las oraciones con la forma correcta del verbo. Entonces acá voy a tener el verbo normal y el verbo con S, ¿ok? Así que acá tengo que determinar, ¿ok? Dependiendo de los sujetos, si va de manera normal o si va con S, ¿verdad? Ya creo que estuvimos bastante practicando esa parte. Si se fijan, todas están en afirmativo. Creo que está más abajo hay negativas. Acá está. Por ejemplo, acá tenemos el don't o el doesn't. Así que dependiendo el sujeto, así seleccionamos la respuesta correcta, ¿ok? Así que ahí tenemos una pequeña práctica solo para terminar de practicar lo que acabamos de ver ahorita. ¿Ok? Recuerde, por favor, que tenemos que mandar el documento que nos solicita Ingles Corporativo a más tardar el día 27, que sería el sábado. ¿Ok? Creo que ya todo el mundo puede acceder al manual, lo podemos ver o lo podemos descargar. Así que es necesario que mandemos ese documento. ¿Ok? Aparte de eso, recuerde que nos vamos a ver hasta el día martes 6 de abril, ¿ok? Ya que tenemos vacación por Semana Santa, así que nos vamos a ver hasta el día martes. Mañana no vamos a tener clase, ¿ok? Sino que vamos a seguir únicamente en el horario de lunes a jueves, así que hay que, no hay que conectarnos mañana, ¿verdad? Sino que es el día martes 6 de abril. Dígame, Dennis, ¿tenía una duda? No, es que como ayer no me pude conectar, bro. Eso le quería preguntar si mañana íbamos a completar la semana. Sí. No, en este caso no. Siempre vamos a mantenerlo solo de lunes a jueves. Y es por eso que el módulo va a finalizar el 28 de abril, porque solo nos vamos a mantener de lunes a jueves, ¿ok? Dígame, Carlos. Es una consulta, teacher. Todas estas plantillas que nos están mostrando con las reglas, no las podemos tener nosotros a la mano. ¿Cómo a la mano? Así no es. Hay donde las podamos descargar, porque el manual no lo explica así como lo ha explicado usted. Lo que puedo hacer es compartírselos, pero cuando termine el tema, por así decírselo, porque si no le voy a spoilear toda la clase. Entonces, para que no se me adelanten mucho en mi clase, les puedo compartir, digamos, hasta lo que he visto ahora, para que más o menos repasen las reglas para por si quiere practicar durante la vacación, ¿verdad? Pero sí, no le puedo compartir toda la presentación aún, sino que más adelante se la puedo compartir sin ningún problema ahí en el, sí, en por el favor. Grupo. Okay. Teacher, una preguntita también, perdón. ¿Cómo podemos ver el módulo 1? Allí mismo en la plataforma, cuando tiene el módulo 2, solo le desliza para abajo y ahí puede ver el módulo 1. Ahí mismo en la plataforma. Okay. Thank you. Ok. Permítame. Ok, y Karen, ¿tenía una pregunta, Karen? Tenemos grupo de WhatsApp. Sí, tenemos grupo de WhatsApp. Si quiere, por favor, me escribe a mi WhatsApp, y con gusto le paso el link para que se incluya, porque yo no soy administrador. Entonces no la puedo ingresar, pero si me manda un mensaje, le mando el link para que ingrese al WhatsApp. Ok. Ayer con eso tenía una duda yo también, porque no sé si iba a ser el mismo en el que estábamos en el módulo anterior. Siempre para cada módulo hay un grupo nuevo. Ok, porque en el otro me eliminaron. Sí, en el otro hay que salirse, nomás ya le den los accesos a los nuevos, se sale, borra todo y pues... empezamos desde un grupo nuevo. All right. Entonces, de igual manera, si no lo tiene, pues me manda un mensaje y yo con gusto ahí les comparto el link para que ingresen a ese grupo. ¿Ok? Entonces, tengan... Ah, ok, ahí nos lo compartió Dennis ya. Muchas gracias, Dennis. Okay. All right. Entonces, pasen felices vacaciones, cuídense mucho y nos vemos el día martes. ¿Ok? Bye, bye. Have a good night. Bye, teacher. Bye.